verdad que creo que es más de lo que esperábamos, ¿no? Está bueno esto de trabajar en la forma regional con Ciudad Parque y los de Artes. Me parece que es interesante la propuesta de los tres pueblos juntos. Claramente todas estas mujeres están hoy acá porque hay un montón de mujeres organizándose en red y trabajando desde distintos lugares la misma temática, ¿no? O sea, ves tres caras, pero hay un montón de mujeres. Somos muchas. Claro, que están, y por eso hoy la plaza tiene esta presencia. Basta de violencia, basta de pegarse, basta de odiarse. Vamos a querernos, vamos a amarnos. Tengo un nudo en la garganta, sinceramente. Sí, que no nos maten más. Que se respete ser mujer así como se respeta ser hombre y que se respete todo en realidad, ¿no? Me parece que es esa la idea. Ahora, en estos días se estuvo manifestando eso de, bueno, no hay que pegarle a nadie. Sí, no hay que pegarle a nadie. Pero la mujer es como la que más débil y la que en números más afectada está. Una apuesta a una sociedad mejor, a dejarle un mundo mejor a todas las mujeres que vienen. Una movida grande que se está replicando en todo el país, en otros países también. ¿Piensan que realmente se puede generar un cambio esta vez? Bueno, esa es la apuesta, ¿no? Creo que el primer paso para generar un cambio es estar convencido que se puede. Y nosotras, por lo menos, estamos convencidas y apostamos a que eso pase. Bueno, si viene la jornada, ya empezaron con la radio abierta, arte, ¿qué más va a haber? Ya comenzamos. Bueno, va a haber dos monólogos teatrales, cuentos, textos, la intervención artista plástica de Virginia Color, que la pueden observar, que está maravillosa. Y vamos a cerrar con música las chicas de Ciudad Parque, más vale chola. Y vienen también los chicos de la ex Chilinga, Mungunapa, a tocar unos tambores. Sí. Así que agitarla con la música. Acá. Y con el arte, que en realidad es como la forma de llegar. Hay de todo en las noches. No me puedo dormir. Me tuerzo los dedos para que me duelan, para no dormirme. Tejo algunas líneas de tejido. No debo dormir. Por un lado pienso, qué bueno sería si muriese de una vez. Estoy harta, rendida, estoy cansada de llorar. Es la guerra y que no para de llover hace 3 años seguidos. Miento. Hace 3 inviernos continuados. Sin ninguna otra estación de por medio. Llueve y llueve y truena y llueve. Estuvimos participando en la organización, pero no como parte del... O sea, las dos somos parte del Centro Estudiantes, pero no fue una propuesta de eso, sino fue más individual. Bien, solas, ¿y sí. ¿Por qué se metieron? Primero fuimos invitadas a participar por una profe nuestra de tela y nos metimos porque la verdad que nos interesa el tema y nos interesa participar en esto. Nos parece como muy importante por lo que se está viviendo hoy en día. Uh-huh. ¿Hay que generar un cambio? Hay que generar un cambio, sí, estamos para eso, creo yo. Esto, digamos, se habla de femicidios como una situación extrema, pero ¿ustedes perciben situaciones de violencia, discriminación? En realidad es como que en general estamos viviendo hoy en día un estado de violencia al cual estamos acostumbrados a vivir y en el que todo el tiempo recibimos tipos de violencia, tanto las mujeres como los hombres y también los niños, pero me parece que estamos como muy acostumbrados a vivir por ahí como que... A todas las semanas o todos los meses con una piba que aparece violada en una bolsa y que es como que si ya me quiere, es rebalsa la situación, el estado en el que estamos viviendo. Así no limitarse que sea solo la muerte. Hoy en día hay muchos tipos de violencia y no solo... Por ejemplo, ¿perciben algunas ustedes en su vida cotidiana? Por una cuestión de por ahí en el trabajo es o en general en la calle con los comentarios que uno recibe o comentarios de compañeros hacia determinada persona y la forma de decirlo es por ahí una idea, la idea es generar conciencia de que eso también es violencia. Uno lo ve como que la violencia es solo que la piba se haga muerta en una bolsa y antes de eso hay un montón de cosas. Hay un montón de antes, factores creo. que hacen que estemos acostumbrados a eso. La vistieron de rosa y terminó en una fosa. Antes de morir, encendí la TV y me distraje mirando telenovelas. Me vendieron licuadoras, multiprocesadoras y aspiradoras. Antes de asesinarla, me pusieron canciones de Arjona. La insultaron con la cumbia villera. Y la hicieron perrear con el reggaetón. Antes de morir, yo ya conocía esta historia.
pero del otro lado, del lado de los vivos. Antes de morir, me dijeron a quién tenía que amar y en manos de quién iba a morir. Ahora estoy acá y soy una menos, pero estoy para gritar mi bronca y no callar mi rabia, para que mordamos juntas la manzana y escuchemos a la serpiente. Porque si me quiere, no me controla. Si me controla, no me quiere. Si me pega, no te quiere.